Hola, soy el doctor Eugenio Mulero Portela, soy cirujano cardiovascular y torácico. Hice mis estudios de medicina en, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. de ahí hice cirugía general y luego hice mi subespecialidad en Newark Beth Israel Medical Center en New Jersey. Eh, llevo en mi práctica privada un poco más de 25 años haciendo... Eh, casos de cirugía de corazón, cirugía cardíaca, cirugía cardiovascular, cirugía torácica, en, en, en muchas de, la, de las condiciones que afectan esa, esas subespecialidades. Yo eh, entré en la carrera de cirugía eh, gracias a un cirujano, el jefe de cirugía que me, me, me llamó para hacer este, la residencia de cirugía, porque en realidad yo no no iba en esa en esa línea yo no pensaba ser cirujano digo que fue Dios que, que puso eso en mi camino igualmente fue para la cirugía cardiovascular un gran amigo mío que es cirujano cardiovascular que de hecho es cirujano cardiovascular en Puerto Rico y él fue el que me llamó para que empezara en el programa y así este inicié mi, mi carrera cuando nosotros y me refiero a mí, a mi esposa, a mis hijas, estábamos, estábamos este, tomando la decisión de qué íbamos a hacer luego de terminar cirugía general. Pues fueron unos días bien bien chéveres, ¿verdad? Porque estamos en esa incertidumbre, ya teníamos de hecho un, un contrato bien bueno para hacer cirugía general con unos cirujanos en Puerto Rico. Y, y ese mismo día que estábamos todos así pidiéndole dirección al Señor, pues. Sonó el teléfono de, de mi gran amigo Orlando López de Victoria, mi hermano, que estaba en Newark, Beth Israel, y él me llama y, así mismo, me pregunta: como te estoy diciendo ahora, Mulero, ¿quieres ser cirujano cardiovascular? Y si quieres, si quieres ven para acá este fin de semana, y así fuimos, fuimos el fin de semana y ya el próximo mes estábamos en, la, en el programa. Uno de los retos que, que he tenido aquí en Puerto Rico en términos de la cirugía cardiovascular es la, la gran variedad, ¿verdad? Este, en, en la enfermedad coronaria o la alta incidencia que tenemos en pacientes diabéticos y el, el poder manejar esa, esa condición de la enfermedad coronaria en diabético es totalmente diferente a lo que se practica en los Estados Unidos en nuestro programa de residencia porque no hay tantos diabéticos allá, aquí la enfermedad es mucho más avanzada y es un challenge, es un challenge para cualquier cirujano cardiovascular que quiera tener éxito en la enfermedad coronaria. La misma situación que me ha ayudado a... a a superarme en la, en la enfermedad coronaria, aprender nuevas, nuevas técnicas de, de cómo remover la vena eh, y causar el menos, menos insulto posible en la cirugía del paciente para que los pacientes salgan bien, pues nos ha dado unos excelentes resultados en la. en la. sobre todo en la cirugía de coronaria y sobre todo en pacientes diabéticos y casos bien complicados de alto riesgo pues hemos podido tener este éxito operándolos verdad y, y, y los pacientes salen bien y, y agradecidos verdad y, y lo mismo ha sido en otras de la de la, de la en otros en otro asuntos de la especialidad como en la cirugía torácica verdad que hemos hecho Muchos casos de cirugía torácica complicado, de alto riesgo, que no los hacen en todas partes. Son casitos que nos refieren, que vienen desde... Nosotros operamos pacientes de todas partes de la isla. Hemos tenido muchos casos bien interesantes y, y pacientes que han sido después hasta parte de, de, de nosotros, ¿verdad? Hemos desarrollado una buena amistad. Recuerdo con cariño un paciente que operamos, yo recién llegado, hace como 20 años, tenía un, un tumor bien avanzado en el mediastino y era un tumor que invadía el mediastino y el pulmón, tuvimos que sacarlo completo, paciente joven, y, y 15 años después todavía el paciente estaba vivo, agradecido, bien activo. Pero ya estaba, ya estaba este, en, en la edad de que lo, lo atacara la enfermedad coronaria por las otras condiciones y tuve que volverlo a operar por otra razón también. Salió nuevamente bien y está, está muy bien este, y bien agradecido. La práctica de nosotros eh, ha evolucionado mucho. Yo te diría que, que han habido muchos avances en la cirugía cardiovascular. La, la mortalidad y la morbilidad, la, los riesgos de complicaciones, pues son cada vez menos, no es que no existan. El médico que te diga que, que esto no existe eh, estaría mal. Esto sí si, puede existir complicaciones inherentes del procedimiento, no, no son culpa del cirujano. La, la morbilidad y la mortalidad. Ha mejorado muchísimo, estamos bien este, contentos con eso porque estamos competitivos con los mejores centros de los Estados Unidos, ¿verdad? Aparte de eso, pues la experiencia que nos ha dado estos más de 20 años operando pacientes, pues nos permite, pues, ir en caso, y a casos más complejos, ¿verdad? Con, con mayor seguridad de, de, de que las cosas pueden salir bien de la misma manera, pues también sabemos cuáles pacientes no, no debemos ser eh, tan agresivos, ¿verdad? Y, y así también eso se transmite a todo el, todo el team, todo el equipo. Hemos logrado entrenar personal nuevo, muy competitivo y, y eficiente, y que nos ayuda, nos ayuda al 100% en toda esta tarea. Los pacientes en Puerto Rico de, de hace 20, más de 20 años para acá eh, cada vez están más complejos, están más complejos. A pacientes más jóvenes, una enfermedad que antes atacaba a personas por encima de los 70, la edad promedio era 60 y algo 70, ahora cada vez vemos pacientes en los 40, 50 años, diabéticos con más complicaciones, no solamente las coronarias, pero sino sí, con otras 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 complicaciones dentro de, la, de las condiciones médicas como los riñones verdad y, y pues también tenemos tenemos la situación que las coronarias pues eh, llegan más complicadas sobre todo ahora con la, la situación de la pandemia pacientes que se han quedado eh, en la casa o pacientes que, que se han se han desviado por, por unas rutas de, de screening en sala de emergencia pensando que es eh, algo relacionado con el covid cuando en realidad estamos bregando con la enfermedad coronaria tiene un infarto y luego pues nos nos dificultan un poquito más las cosas para, para nosotros y para ellos mismos ¿verdad? Así que la, la población es es cada vez más difícil más difícil en el tratamiento pero Hemos ido creciendo a la par con eso y hemos podido tener éxito en la, en la cirugía. Durante la pandemia del COVID hemos seguido trabajando. Nosotros hemos corrido este, uno, unos sistemas paralelos en el hospital donde los pacientes de cardiovascular se mantienen totalmente aislados de los demás pacientes del hospital y, y todos tienen pruebas eh, del COVID, ¿verdad? Los que vamos a, a llevar a cardiovascular. Y gracias a Dios no hemos, no hemos tenido un solo paciente que, que, que se haya contagiado con el COVID durante el proceso de perioperatorio de la cirugía o después de la cirugía e intensivo. No hemos tenido esa... Esa, esa situación. En Mayagüe Medical Center hemos tenido una, una situación bien peculiar porque existen muchos hospitales en el área oeste, y yo te diría que van desde el sur, noroeste, ¿verdad? Suroeste y noroeste, eh, que tienen unas necesidades de, en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que ellos pueden ofrecer hasta. Hasta cierto punto, por ejemplo, hay hospitales que hacen cateterismo, pero no tienen las facilidades de cirugía. Y nosotros hemos, hemos hecho buenas relaciones, muy buenas relaciones con estos hospitales y estamos recibiendo pacientes de, de, desde, el sur, desde el sur, del norte y hasta del este de, de Puerto Rico. Estamos proveyendo todos esos servicios que no, no los tienen disponibles en, su, en sus facilidades. Uno de los avances que hemos tenido, que ya, ya llevamos tiempo haciéndolo, ha sido en la remoción endoscópica de las venas de las piernas, y, y desde que empezamos a hacer eso, pues nos dimos cuenta que era un beneficio para los pacientes, sobre todo para los pacientes diabéticos. O sea, la, las incisiones esas largas o las múltiples incisiones en las piernas les causa muchas complicaciones, desde el dolor, sangrado, infecciones. Y la manera endoscópica de la, lo cual nosotros fuimos pioneros en Puerto Rico ¿verdad? debe ser el gold standard, debe ser la forma de hacerlo. Y nosotros en Maya Medical Center pues estamos haciéndolo de esa manera. Sí, el doctor sí. García Rinaldi fue, fue, fue buen amigo mío, siempre nos llevamos muy bien, muy bien. Y de hecho, si tú quieres saber la, la verdad de, del programa que el doctor García Rinaldi eh, estuvo dirigiendo, y que ahora yo dirijo. Este programa se inició en otro hospital, en el Hospital de Distrito, en Ponce, y yo fui el fundador de ese hospital allá hace, no sé, 20 años atrás, y, y entonces qué pasa a Mayagüe, yo me quedo allá en, otro, en otros hospitales, pero entonces por, por, por la. En la las decisiones, ¿verdad? Y los caminos que nos dirige el Señor, pues vuelvo yo otra vez, regreso acá, y pude compartir con Él eh, a mi regreso acá, y Él muy gentilmente me pasó la dirección, y estuvimos compartiendo varias semanitas, hasta que lamentablemente, pues, Él falleció. Eh, buen hombre, hizo mucha, mucha, mucha cirugías, ¿verdad? Ayudó a muchas personas. Nosotros cogimos eso de, de donde él lo dejó y lo, y lo hemos reestructurado, ¿verdad? Y lo estamos llevando, lo estamos tratando de llevar a otro nivel.